Buenos días a todos. Bueno, bienvenidos. Pues un domingo más. Y lo primero, pues dar gracias a Dios por poder estar aquí, por poder juntos compartir la palabra, ¿no? Como bien decía Dani al principio, hay muchas cosas que decir y difíciles de explicar, ¿no? Por eso necesitamos una ayuda, ¿no? Una unción por parte del Espíritu Santo, ¿no? Pues para poder ver y entender, ¿no? Lo que la Biblia nos enseña. Y hoy va a ser uno de esos días en los que lo que tenemos que hablar es difícil de explicar y, bueno, esperamos que Dios nos ayude. También, antes de entrar en el tema, estaba pensando, antes de ayer me compartía Ana de un libro que está leyendo de Tozer, y sobre el libro de Hebreos, ¿no? Y Tozer hablaba sobre que hay cuestiones, hay cosas que Dios nos habla en lo privado, en lo personal, y que no nos habla en público, que no nos habla en la congregación. Por eso necesitamos tener una intimidad con Dios, una relación personal, íntima, de tú a tú con el Señor. Pero también decía que hay cuestiones y hay cosas y hay palabras que vamos a recibir en la congregación y no las vamos a recibir en lo privado. Hay cosas que recibimos en lo personal que las vamos a entender en la congregación cuando puedan ser explicadas. Así que necesitamos una relación personal con Dios, pero necesitamos una relación con Dios dentro de la iglesia, junto con mis hermanos. Hay cosas que la iglesia y la relación con mis hermanos van a aportar a mi vida, que si no es así, si no es en la iglesia y en la congregación, no son cosas que vamos a recibir. Por eso la importancia de congregarnos, por eso la importancia de la iglesia, de las cosas que Dios va a traer a nosotros a través de la comunión, a través de la relación, a través del cuerpo de Cristo. Estamos en el Evangelio de Lucas. Capítulo 2, versículo 39. El último estudio hablamos sobre el capítulo 2 de Mateo y tenía que ver con Nazaret, ¿no? Estuvimos hablando de Nazaret y qué significa Nazaret y ¿en qué se identifica el Señor con nosotros? Y podríamos decir que aquí está hablando de lo mismo, está hablando muy escuetamente, muy resumidamente, está hablando del regreso de Jesús y sus padres
a Nazaret, dice versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Bueno, lo primero que nos dice aquí es un cumplimiento de lo escrito, de lo prescrito, un cumplimiento de aquellas cosas que habían estado profetizadas. Hay un cumplimiento perfecto y este regreso a Nazaret es parte de ese cumplimiento. Y la marcha que a Egipto, cuando se fueron a Egipto, también, porque la palabra dice, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, estamos viendo que en todo lo que estamos tratando, en todo lo que estamos viendo, hay un cumplimiento perfecto de la profecía de la Escritura. La Escritura se cumple perfectamente. ¿Y esto por qué es importante? Porque es importante el énfasis que los escritores de los evangelios hacen al cumplimiento de las cosas que se han escrito. Bueno, es importante no solamente por ese dato, por saber cómo se cumple la Escritura en la vida de Jesús, sino me ayuda, a mí me ayuda, porque si esas cosas que están escritas se cumplen en la vida de Jesús, también las promesas que Dios da a su iglesia, que Dios da a su pueblo, son promesas que se van a cumplir. No son por si acaso, no son cosas que a lo mejor, no. Hay una seguridad, hay una certeza en la palabra de que sus promesas, aquellas cosas que tienen que ver conmigo, Dios las va a cumplir, porque Él cumple perfectamente la Escritura y nada de lo que está escrito se va a cumplir. También aquellas cosas en las que tengo mi esperanza o aquellas cosas que creo que van a ser en el futuro y que la Biblia nos enseña, y sobre todo las que nos enseña con mucha claridad, también sé que se van a cumplir. Así que esto me ayuda a saber que estoy ante una certeza, una seguridad de que la Escritura se va a cumplir en mi vida y que la esperanza que yo tengo en la palabra de Dios es una esperanza con fundamento. Bueno, piensa, las promesas, por ejemplo, que nos hacen a veces los políticos, o las promesas que nos ha hecho a veces la sociedad, o cuántas cosas nos han prometido a lo largo de nuestra vida que no se han cumplido. Pero ahora estamos en otro ambiente, en otro punto. Estamos hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios se cumple. El domingo pasado hablamos de del regreso de Jesús a Nazaret. Estuvimos hablando de esto. ¿Y en qué se identifica Jesús con nosotros? No lo vamos a repetir. Pero vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir un poquito más allá. A veces nosotros anhelamos, deseamos tener una vida de éxito o anhelamos ciertos protagonismos también. Ser protagonista, ser gente considerada, ser gente importante. A veces hemos anhelado esas cosas, tener un prestigio.
En la iglesia es algo que pasa también. A veces deseamos tener una especie de papel importante dentro de la iglesia, ser respetados, ser considerados, tener un éxito, tener un ministerio importante. A veces son cosas que deseamos. Y Nazaret, este regreso de Jesús a Nazaret, Jesús es como si después de estos acontecimientos, de cuando los magos vienen, de cuando Herodes quiere matar a Jesús y mata a todos los niños menores de 2 años, su huida a Egipto, su vuelta, después de todo este lío de viajes, de idas y venidas, Jesús vuelve a Nazaret y ya explicamos el otro día qué significa Nazaret. Pero también Nazaret, aparte de ser un sitio, el sitio de los gentiles, estamos hablando de la Alta Galilea, el norte de Israel, la región de Galilea y la Alta Galilea, que era una región fronteriza con los gentiles. Por eso la Biblia llama Galilea de los gentiles. Hasta su manera de hablar era diferente. Por eso la gente reconocía a los que eran de Nazaret, porque les veía, les oían en una manera de hablar diferente. Y Nazaret era un sitio de oscuridad, un sitio donde no había salido nada bueno, como bien dijo Natanael. ¿Acaso algo bueno puede salir de Nazaret? Bueno, y el domingo pasado nos identificábamos con Cristo, porque nosotros hemos tenido esa vida muchas veces. Hemos tenido ese prestigio. ¿Acaso algo bueno puede salir de este? No, pero si es que ha sido un drogadicto o ha sido un mentiroso, o ha sido, bueno, algo bueno puede salir de nuestras vidas. Y escuchábamos o veíamos cómo la palabra nos ayudaba a ver cómo Cristo se identifica con nosotros. Cómo Cristo, como bien dice el libro de Hebreos, es ese sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque nos entiende, porque sabe. Pero aquí estamos también viendo otro aspecto, porque ahora, en el momento en el que Jesús entra y regresa a Nazaret, este versículo 40, que dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Estamos hablando de un periodo de 12 años. De pronto entramos en un tiempo donde no sabemos nada hasta que cumple los 12 años. Y después de los 12 años hay un episodio que nos cuenta la historia. Hoy no lo veremos. Hay otro espacio de tiempo hasta que Jesús ya tiene los 30 años. Recordar que un sacerdote no puede entrar al ministerio hasta que no tiene 30 años. Un soldado en Egipto podía entrar al ejército con 20 años. Ciertos funcionarios del gobierno, escribas y tal, podían entrar con 25 años, pero un sacerdote no podía entrar hasta que no tuviera 30 años. Y Cristo cumplió. Y hasta los 30 años, quitando ese pequeño acontecimiento de cuando tenía 12 años, aquí estamos en un tiempo de silencio, como de oscuridad, donde no sabemos qué es lo que pasa con Jesús. Salvo ese pequeño momento en cuando tenía 12 años, aquí hay un tiempo de silencio, un tiempo donde Jesús
¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, posiblemente Nazaret también representa aquí la vida cotidiana. No hay nada, aquí no se resalta nada, salvo lo propio que está diciendo el versículo 39. También ese tiempo representa la vida en familia. Jesús, en casa, posiblemente ya un poco más adelante con algunos hermanos. Jesús trabajando en la carpintería con su padre, aprendiendo cosas con su padre. Después muere José y él posiblemente fue el que se hizo cargo del taller. Un tiempo donde todo, hay muchos libros apócrifos, libros que no son del canon, que cuentan historias, perdón, que nos cuentan historias de qué hizo Jesús en ese tiempo. Nos cuentan milagros que Jesús hizo en ese tiempo, pero la palabra de Dios no nos dice nada de eso. Así que pueden ser solamente invenciones, cosas que se han figurado. Lo que nos dice la palabra es esto, nos habla de silencio. Es un silencio lo que hay aquí. Y un silencio donde lo único que vemos es pues el tiempo que él pasa con su familia. Sabemos que su padre era carpintero, sabemos que él era obediente como hijo. Eso es lo único que sabemos y podemos imaginarnos, un tiempo de normalidad, de rutina, de una vida típica de cualquiera de los judíos que vivían entonces. Jesús no estaba yendo por las sinagogas y por los sitios para que la gente empezara a ver su sabiduría. No, no. No nos habla de nada de eso. Es un tiempo de, pues posiblemente, de lo más normal, de lo más rutinario, de familia, de trabajo, de esas cosas. Y en medio de ese ambiente, en medio de este silencio que nos expresa las Escrituras, en medio de esa vida familiar, ¿qué nos dice aquí el versículo 39? Perdón, versículo 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Jesús, lo que nos dice aquí, está madurando, está creciendo, no solamente físicamente, sino que nos dice también espiritualmente. Y estaba llenándose de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Así que aquí, bueno, sí que aprendemos una lección. Que la madurez, ¿cómo podemos nosotros crecer? ¿Cómo nosotros podemos madurar? No depende de la bondad, de lo bien, de lo bueno que nos rodea. Aquí, que Jesús tuviera un crecimiento no depende de que le hubieran llevado a los mejores sitios con los mejores maestros para llenarse de sabiduría. No, no, en medio de una situación normal, de normalidad, Cristo estaba madurando y en esto aprendemos también. Aprendemos. Podemos vivir una vida
que, bueno, pues a veces pueden haber cosas sobrenaturales, pero a veces, bueno, también nuestra vida es la comunidad, la familia, el trabajo, pero esa vida que a veces tenemos no es un estorbo, no estorba el que podamos madurar y que podamos crecer. No solo no estorba, sino que a veces una vida incluso de donde estamos pasando tribulaciones o estamos pasando pruebas, una vida de dificultades, también nos ayuda a madurar. Es el ambiente idóneo para madurar. No solamente tener una vida cotidiana. A lo que voy es que el tener una vida normal a veces no es un estorbo para madurar, para crecer. Incluso tener una vida en donde a veces enfermedades, tribulaciones, problemas, tampoco nos estorba para madurar. Es posible que sea al contrario, que a lo mejor es un buen ambiente donde podemos madurar. Podemos verlo en el capítulo 5 de Romanos. Versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si vamos más adelante, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vale. Volvemos a Lucas. Entonces, bueno, hasta ahora lo que vemos aquí y lo que nos dice el versículo 40 es que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y ya hemos visto algo que sí podemos aprender, y es que nosotros necesitamos madurar, necesitamos tener un crecimiento espiritual, y a veces nos justificamos en la vida que llevamos, es que el trabajo, es que, bueno, aquí vemos que para Cristo no fue un problema, no hubo un problema, y Cristo nos da un ejemplo en esto. Pero también este periodo, este tiempo que hemos dicho de silencio, de 12 años, este tiempo de madurez, de crecimiento físico, aquí hay una especie de dificultad de estas cosas, como decía Dani, difíciles de explicar. Porque, ¿de quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando de Cristo, de Dios encarnado. ¿Y qué enseñanza damos acerca de Dios? ¿Qué enseñanza damos o explicamos en cuanto a quién es Cristo? Y Cristo decimos que 100%. Completamente es Dios y completamente es hombre. Y
al ser 100% Dios, Dios es omnisciente, es completamente entendido de las cosas, tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, y sin embargo aquí nos habla de un crecimiento. Parece un contraste, parece una contradicción que Cristo tenga que crecer, llenarse de sabiduría y que tenga que tener una madurez, un crecimiento de su parte espiritual. Dios, que es completamente perfecto, completamente santo, tiene que tener una especie de crecimiento espiritual. Bueno, es, como decía Packer, son dos misterios al precio de uno, ¿no? Son aquellas cosas que difícilmente vamos a poder explicar y vamos a poder entender. Y no voy a tratar esta mañana de revelar el verdadero significado porque no podría. Pero lo que sí vemos aquí es que la divinidad, la parte, vamos, no parte, porque eso complica el entendimiento, pero su divinidad, su 100% Dios, su aspecto completamente, que es completamente Dios, no estorba, no complica el que en su parte humana tenga que tener un crecimiento, tenga que madurar. Aquí lo estamos viendo. Nos lo está diciendo, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Pero ¿cómo es que la gracia de Dios era sobre él si él es Dios? Bueno, aquí vamos a tener que recurrir a la fe y a lo que hemos escuchado muchas veces, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y habrá cosas difíciles de explicar y muy difíciles de entender. Pero esto es lo que nos está diciendo aquí. Cómo el aspecto divino, su 100% Dios y el 100% hombre cohabitan en la persona de Jesucristo. ¿Cómo están estos dos aspectos? Y sobre todo, lo más importante, ¿en qué me afecta esto a mí? ¿Por qué es importante esto a mí? Por lo menos entender hasta donde se pueda, hasta donde podamos entenderlo. Cristo es 100% Dios. Ya hemos visto algo muy importante en esta armonía de los evangelios. Lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 9 y versículo 2 o 3 también, el Verbo se ha hecho carne. Hasta ese momento era el Verbo, era la expresión de Dios, era la manifestación de Dios, era Dios manifestado. Y a partir de ese momento se ha hecho carne. No, pero Dios es eterno, sí, pero aquí hay un principio en cuanto a su aspecto carnal, su 100% hombre. Entonces, vemos que el crecimiento humano, esta madurez humana que experimenta Cristo, no es un problema, no es estorbado por los atributos divinos, que Dios es completamente sabio, no estorba, no complica el que Cristo tuvo que llenarse de sabiduría. Y sé que lo que estoy diciendo es muy difícil de recibir, pero que podamos recibir esto, los atributos de Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipotente,
toda la sabiduría eterno, podríamos decir todos los atributos de Dios, no estorban, no complican el hecho de que como persona humana tenga que tener un crecimiento, una madurez, igual que tuvo que tener un crecimiento físico. No lo estorba, no lo complica. Y aquí hay algo, un concepto que tendremos que acostumbrarnos a oír y a aprenderlo. Porque es algo que en el Evangelio va a estar constantemente manifestándose. Y es la situación excepcional de Jesús. Estas dos naturalezas en una persona. Esto se llama la unión hipostática. Unión hipostática. Esto tendremos que aprenderlo. Unión hipostática. Fíjate, es curioso, cuando hemos estado hablando de Dios, hemos estado hablando de tres personas y una naturaleza. Tres personas en uno. Tres personas, pero las tres son Dios, son la misma naturaleza. Y ahora estamos hablando del Hijo, que es una persona y dos naturalezas. ¿Me explico? Cuando hablamos de Dios, de que Dios es un Dios trino, son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es una esencia, una naturaleza, es Dios, son Dios las tres personas. Y ahora, cuando estamos hablando del Hijo, esta unión hipostática significa que es una sola persona, pero dos esencias, dos naturalezas, la divina y la humana. Y esto es un misterio, porque ¿de qué manera puede cohabitar una naturaleza tan excepcional como es la naturaleza de Dios con una naturaleza tan débil como es la naturaleza humana? Y Jesús tuvo que sufrir, pasar hambre, padecer, pero vemos que todo eso tiene un propósito. La unión hipostática. La unión hipostática no es que hay un hombre o que ha habido un hombre en la historia que ha tenido tal sabiduría o tal conocimiento que ha llegado a tener una especie de conciencia de Dios mismo. Un hombre con mucha sabiduría. Eso no es la unión hipostática. Y esto oiremos muchas falsas doctrinas en esto, porque este es un asunto fundamental, hasta el punto de que lo que es de Dios y lo que no es, lo que pertenece a Dios y lo que no es, tiene que ver con este tema. Todo aquel que no cree que Cristo, que Dios ha venido en carne, que Cristo ha venido en carne, ¿qué nos dice la palabra? No es de Dios. O sea, estamos hablando de un asunto muy importante, difícil de entender, difícil de explicar, pero importante. Así que lo que no es, podemos aprender cosas a veces también a través de lo que no es. Lo que no es, es un hombre con una especie de bendición de ciertos atributos, de un poder, de una sabiduría. No, no es eso. No es un hombre con esas, con esos atributos. Tampoco es que Dios ha despojado, se ha quitado de sus atributos. No, la unión hipostática, Cristo no es un Dios rebajado, porque entonces ya no sería completamente Dios. No lo es. Así que esto es lo que tenemos que creer. Dos naturalezas
en una persona. La naturaleza de Dios al 100% y la naturaleza del hombre al 100%, con una excepción. Lo que no tuvo Cristo en su naturaleza humana es pecado. La diferencia entre Cristo y nosotros no es nada más que en el pecado, en la parte humana, me estoy refiriendo. Entonces, vamos a avanzar un poco más. ¿Por qué es necesario este misterio? ¿Por qué es necesario que Cristo tenga esta unión hipostática? ¿Por qué es importante para nosotros que esta naturaleza divina y esta naturaleza humana cohabiten en la misma persona? ¿Por qué Cristo es esto? Y aquí también nos vamos a meter en otro lío. Es esto cosa que no lo es el Padre y el Espíritu Santo, que son 100% Dios. Pero este aspecto solamente es una cuestión del Hijo. Esta unión de la naturaleza humana, esta unión hipostática, es algo específico de Cristo, del Hijo, no del Espíritu Santo, no del Padre. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Por qué parece que hay cosas tan difíciles de entender? ¿O por qué pueden ser importantes para nosotros? Vamos al capítulo 8 de Romanos. Estamos hablando de esta unión hipostática de Cristo, ¿por qué es fundamental, básica para nosotros? Capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí vemos que esta condena, esta lucha del pecado, este terminar con el pecado, es gracias a que Cristo vino como también esa naturaleza humana. Vamos atrás, Mateo, capítulo 16. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y qué, y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Padecer, sufrir, morir, es algo que solo puede ocurrir en la naturaleza humana de Cristo. Y aquí Cristo nos está diciendo, era necesario que Él no solamente muriera, sino que padeciera. Y esto hemos hablado ya algún día, pero no podemos perder tiempo. ¿Por qué Cristo no solamente tuvo que morir, sino tuvo que sufrir y padecer? Esto hace tiempo hemos estado hablando de ello, pero bueno. ¿Por qué tuvo que padecer? Porque era necesario. ¿Y cómo, en qué manera Dios podía padecer el que es todopoderoso o tenía que morir el que es eterno? Bueno,
porque Cristo tenía esa naturaleza humana en la que sí recibió esos padecimientos y sufrimientos y la que sí murió. Primera de Juan, vamos a ver algunas cosas nada más. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y mira, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si Cristo no hubiese, si el Verbo no se hubiera hecho carne, no se hubieran podido deshacer las obras de Satanás. Un poco antes, el libro de Hebreos, capítulo 2, este es muy importante, yo procuro hacer mención de él prácticamente cada vez que puedo. Capítulo 2, versículo 17. Por lo cual, debía de ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Tampoco podemos meternos mucho, pero aquí estamos hablando de la expiación de los pecados, del perdón de los pecados. Por eso tuvo que venir en carne, para expiar nuestros pecados. En la primera carta de Pedro nos habla de que tuvo que venir en carne para ser ejemplo para nosotros. Primera de Juan, capítulo 4. Versículos 1 al 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y prestamos atención aquí. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que, fíjate lo importante que es este tema, porque esto es una enseñanza diabólica del anticristo, que Jesucristo no ha venido en carne. Por eso nosotros tenemos que tener un fundamento, una base en nuestra creencia firme de que Cristo, de que el Verbo se ha hecho carne. Dios, el Hijo de Dios, se ha hecho carne y tiene estas dos naturalezas cohabitando en la misma persona. 100% Dios, 100% hombre, completamente Dios, completamente hombre. Otra cosa que hay que recalcar mucho de esta enseñanza es que es una persona, no son dos, es una persona con estas dos naturalezas. Hemos dicho antes que es algo que pertenece al Hijo, que no es cosa del Padre ni del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios, al principio, cuando Dios crea al hombre, ahí en la Trinidad, dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cuánta profundidad, cuánto, de qué estaba hablando la Trinidad? ¿De qué estaba hablando el Padre? ¿Qué significa que el hombre tenga y la imagen de Dios y que el hombre tenga, esté hecho conforme a su semejanza? ¿En qué aspectos, en qué cosas? Bueno, ahí podíamos navegar, eso es un mar de cosas que por supuesto ahora no nos podemos meter. Pero aquí estamos viendo un aspecto de lo que tiene que ver con Dios. Ya hemos hablado de lo que es la Trinidad, cuando dimos los estudios que hicimos de la declaración de fe, hablamos de la Trinidad, y hoy estamos hablando un poquito por encima de lo que es la persona de Cristo y esta unión hipostática. Pero, ¿a qué se refiere o en qué podemos ver que tenemos la imagen de Dios o la semejanza de Dios? Bueno, mire, por ejemplo, si vamos al libro de Gálatas, podemos ver cosas que nos sugieren, que nos dicen que hay algo mucho más profundo en nosotros de lo que a veces somos conscientes. Por ejemplo, capítulo 2, versículo 20. Este versículo es muy interesante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, está resumiendo mucho esto a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través de su entrega. Nosotros, lo que vivimos en la carne, lo podemos vivir en esta especie de unión con el Hijo. Es el Hijo el que vive en nosotros. Hay una especie de cierta semejanza, cierta similitud. No somos, no tenemos la unión hipostática de que Cristo es 100% la naturaleza del hombre y 100% la naturaleza de Dios. Nosotros no tenemos 100% la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre la tenemos al 100% incluida el pecado, o sea, nada parecido. Pero de alguna manera lo que nos está diciendo aquí es que la manera en la que vivimos nuestro cristianismo no es simplemente, pues bueno, personas que somos mejoradas, que venimos a mejorar un poco, a ver si nos disciplinamos un poco. No es esta la enseñanza de lo que nos está diciendo aquí. Nos está diciendo que el cristianismo significa que Cristo vive en nosotros. A través de lo que ha ocurrido en la cruz, hay un misterio, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un misterio, pero es la verdad. Hay este milagro de la presencia de Dios en nuestras vidas a través de la obra que Cristo hace en la carne, hace como ser humano, esta muerte en la cruz. Primera de Corintios, un poquito antes, capítulo 6.
No, este lo tengo mal apuntado. Bueno, a lo que vamos, estamos hablando de esto que nos está diciendo aquí, de lo que dice Pablo a los Gálatas, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hay algo milagroso aquí de Cristo en nosotros. ¿Y hasta dónde llega esto? Bueno, llega a límites increíbles. Aquí lo que nos está diciendo es que Dios es el que obra y transforma nuestras vidas. ¿Y cuál es nuestra parte? ¿En qué estamos nosotros involucrados en todo esto? Bueno, hay una cosa que nos dice la Biblia que es muy importante y es que la única vez en la que Dios manifiesta una completa complacencia, que está complacido, es cuando ve a su Hijo, cuando Cristo es bautizado y lo vemos en el monte de la Transfiguración, que el Padre habla de la complacencia, está complacido en la persona de su Hijo. Y es algo que tenemos en la Biblia y que tenemos que ver, pero es a partir de que el Verbo se ha hecho carne. Claro, ahí está la obediencia de Cristo, ahí está, Cristo está manifestando a Dios, a los hombres, hay mucho por lo que Dios tiene que estar complacido. Pero nosotros somos criaturas que somos hechas a la imagen de Dios y creo que somos hechos para la complacencia de Dios, que nuestro vivir para la gloria de Dios, todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria de Dios, lo que nos está diciendo es que vivamos para complacer a Dios. Eso es, mira, cuando Cristo habla de la iglesia, hay dos cosas que son muy importantes. Una, habla de su propio cuerpo. La iglesia no es una cuestión externa, sino como que pertenece a su propio cuerpo. Es como que la iglesia y Cristo es lo mismo, pertenecen a la misma persona, a la misma esencia. Hay algo ahí misterioso, pero Cristo lo dice así, Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Podía haber buscado otra analogía, otro ejemplo, pero lo habla así. Como que hay una cosa muy estrecha, muy unida. Y otra cosa que nos enseña en cuanto a la iglesia es que la iglesia, y sobre todo cuando Cristo habla de la segunda venida, y es que la iglesia es la novia y van a haber unas bodas. O sea, ¿qué puede ver uno en esas analogías, en ese tipo de enseñanza? Bueno, yo lo que veo es que Dios está expresando qué tipo de relación quiere tener con su iglesia. Y el que Dios podía haber dicho, no, la iglesia va a ser como el ejército, ¿no? Y venga, ¡oh! Venga, firmes, todos para arriba, venga, todos para arriba. Y ahora a batallar contra eso. No, no, no lo habla como el ejército. No habla de otras cosas, habla de una boda. ¿Por qué? Porque hay deleite. Porque hay una relación donde el novio se expresa, y nos lo dice el libro de Cantares también, con un deleite hacia la novia. La novia, la iglesia, tiene que vivir para el deleite de Dios, para la gloria de Dios. La iglesia no es solamente, nuestra relación con Dios no es solamente una relación de, como cuando vas al juzgado, al ayuntamiento, ¿no? Y pides cosas.
y lo metes en el registro. Quiero que me pongan esto, quiero que me hagan esto, quiero a ver si me pueden... Eso no es la relación en la que, aunque Dios le agrada que nosotros tengamos esa dependencia de Él, pero Dios quiere que tengamos una relación donde hay un deleite. Un deleite. Y por eso creo que no puede haber un deleite si no somos hechos conforme a la imagen de Dios. Si no somos hechos a la imagen de Dios conforme a su semejanza. No lo puede haber. Por eso, ¿y cómo nosotros podemos deleitar a Dios? ¿Cómo nosotros podemos? Pues la Biblia nos dice que de lo recibido de tu mano te damos, que es de la propia obra que Cristo hace en nosotros, de la propia obra que Cristo en nosotros, es Cristo en nosotros el que nos ayuda a deleitar a Dios mismo. Repito, cosas difíciles de explicar, difíciles de entender, pero que somos creados para el deleite de Dios, para la gloria de Dios, eso es lo que nos enseña la Biblia. Que la iglesia no es, es el cuerpo de Cristo. Es como pertenecer a la misma naturaleza de lo que nos está hablando Pablo. Por ejemplo, tenemos el primer capítulo de la carta a los Efesios. Y en el primer capítulo de la carta a los Efesios habla de predestinación. No lo busquéis. De ser predestinados. ¿Predestinados para qué? Bueno, primero dice predestinados para ser santos. Somos predestinados para ser santos y sin mancha. Y luego sigue y dice que somos predestinados para ser herederos, para recibir una herencia. Pero, ¿cómo es esto de ser predestinados? Y hay ahí dos palabritas pequeñas. Ponlo, venga, vamos a ponerlo y lo vemos. Dos palabritas que es la clave para entender de qué manera somos predestinados. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Sigue. Ahí está. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Somos escogidos o predestinados para que fuésemos santos y sin mancha. Pero ahí hay dos palabras que nos dan la clave. Según nos escogió en Él. Es en Él. Es en su naturaleza. En su naturaleza o su naturaleza en nosotros, ya no vivo yo, como decía Pablo, Cristo vive en mí. En Él es cuando somos predestinados. Y luego, no sé si es el versículo 8, en amor habiendo para ser adoptados, muy bien. Y el capítulo, versículo 8, 9. 10. Ahí. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero otra vez, no. El 11. En Él tuvimos herencia. Es en Él. Así que aquí estamos viendo, hemos visto un poco, por hacer un resumen, cómo la madurez, lo que Cristo experimenta como hombre, no es estorbado
por la naturaleza divina. Eso aquí es lo que vemos. Hemos visto también cómo Nazaret también representa un sitio de oscuridad, pero también es un tiempo de silencio. Nazaret es un tiempo de silencio, pero ese silencio, esa vida rutinaria, vida de familia, vida de trabajo, no fue un estorbo para la madurez de Cristo. De esto aprendemos nosotros. Y luego hemos visto aquí esa unión, ¿no? Esa dificultad de que Cristo tiene que ser lleno de sabiduría, Cristo se tiene que fortalecer espiritualmente cuando es Dios. Y entonces hemos empezado a hablar sobre esta unión hipostática, que tenemos el Evangelio, tendremos todo el Evangelio para poder ver todo lo que nos dice el propio Evangelio sobre esta unión hipostática, de estas dos naturalezas cohabitando en la misma persona, Cristo siendo 100% Dios, 100% hombre. Y hemos visto cómo algo en cuanto a que somos la imagen, hechos conforme a la imagen de Dios, conforme a su semejanza, hay alguna pequeña similitud en lo que está pasando en nuestras vidas. Pablo nos enseña que ya, la cuestión es que ya no vivo yo por la cruz, por lo que ocurre en la cruz, es Cristo el que vive en mí. Hemos estado viendo las cosas que se producen cuando estamos en Él. Cuando estamos en Él es que no va a haber nada que impida que podamos recibir la herencia. Somos predestinados. No va a haber nada que impida que lleguemos a ser santos y sin mancha, pero si estamos en Él. Si no estamos en Él, somos lo que hemos sido siempre. Un poco disciplinados, un poco mejorados, pero igual que mejoramos, demejoramos. Igual que nos esforzamos, un día somos capaces de liarla por completo y volver para atrás. Así que no vivimos en nuestras fuerzas, es estar en Él. Y esto es algo que podemos aprender, ¿no? ¿Por qué hemos visto, por qué es importante esta unión hipostática para nosotros? Y es que es el que el Verbo se ha hecho carne es lo que permite que Él pueda no solamente padecer, sino morir por nuestros pecados. Hemos visto que esta es una doctrina fundamental. El que no cree esto directamente no es de Dios, es de la doctrina del anticristo. Así que sé que hoy igual ha sido mucha igual doctrina, muchas cosas, pero bueno, son cosas que si Dios lo permite y a lo largo que vayamos desarrollando estos estudios con los evangelios, nos van a hablar de Cristo. Nos van a hablar de Cristo. Vamos a aprender acerca de esta unión hipostática y vamos a ver el beneficio que nosotros tenemos de todas estas cosas. Vamos a aprender también cómo Dios quiere que nos relacionemos con Él. ¿Qué significa deleitar a Dios? ¿Qué significa vivir para la gloria de Dios? ¿Cómo podemos hacer eso si somos lo que somos? Bueno, ya hemos aprendido que es estar en Él lo que nos ayuda a glorificar y a deleitar a nuestro Dios. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Señor, necesitamos de tu infinita sabiduría, Señor. Necesitamos que
que tu Espíritu Santo nos abra nuestro entendimiento, nos revele estas cosas profundas y todo lo que esto hace que sea importante para nosotros, Dios mío, para nosotros de manera personal y para nosotros como iglesia. Señor, estamos ante un océano de profundidad, de sabiduría, donde estamos tan limitados, pero por otro lado sabemos que son cosas muy importantes para nuestra vida. Y nos has dado de tu palabra para que podamos conocer y aprender. Necesitamos, Señor, que tú nos enseñes cómo entender todas estas cosas. Yo te pido, Señor, que podamos vivir para tu gloria, que podamos deleitarte, Señor, que podamos ser esa novia ataviada correctamente y preparada para el deleite de tu persona, Señor. Oh Cristo, Padre, te damos gracias por este privilegio que tenemos de congregados poder alabarte y poder también escudriñar tus escrituras, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias y pido que bendigas la vida de cada uno de los que están aquí esta mañana. Amén.